Después de esta linda cinemática que preparó KSL para la temporada 4, donde salen minerales por ahí. Ahí están los logotipos de ambas razas, o sea, de ambas, de las tres razas realmente. KSL temporada 4 y saltamos inmediatamente a la partida, gente. Cuarta partida. Mind versus Stork. Y partimos, damas y caballeros. Cuarta partida entre Mind y Stork jugando por aquí a las 12 en punto. Tenemos nada más y nada menos que a Mind jugando con el Terran de color rojo. Y por aquí abajo tenemos a nada más y nada menos que a Stork buscando agarrar un punto más para sobrevivir en esta serie. Si gana el jugador Mind, la serie se acaba y Stork queda eliminado. Si gana el jugador Stork, nos vamos a otro juego más, al quinto juego de este mejor de 5, el decisivo para ver quién se queda y quién sigue en KSL. Así que veamos, gente, qué va a pasar en esta partida y vamos a ver si es que se viene algún tipo de chiste. Esta es la partida donde Stork tiene que decidir. Me arriesgo y hago un cheese y gano la partida rápido y nos vamos al siguiente juego ya. O simplemente digo, no, hay demasiado en juego, tengo que jugar estándar. Voy a jugar macro, voy a tratar de jugar lo mejor que pueda, pero no puedo darme el lujo de hacer un cheese y perder rápido. Esa es como la mentalidad de ambos jugadores. En estos momentos el jugador Mind está pasando exactamente por lo mismo. Podría llevarse la partida rápida haciendo quizás un proxy barracks, haciendo un proxy búnker quizás en la natural del jugador Proto llevándose la partida. O quizás lo que yo creo que mejor dicho debería estar pensando en estos momentos es, estoy ganándole a punta de macro a Stork. O sea, soy buenísimo en este juego. O sea, soy buenísimo en este juego. Lo único que tengo que hacer es seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora. Y me voy a llevar la serie. Una más, debe estar diciendo Mind. Una más y me llevo la serie. Quizá, o lo más probable debe estar diciendo, ay no, ahora me van a ganar, me la van a dar vuelta. Pero de momento la cosa es bastante estándar por parte de Stork, abriendo con Gate y Vespeno para empezar a sacar Dragoons al principio de la partida. Vamos a ver qué va a hacer Mind al respecto porque empieza a mandar su BSE para aquí a scoutear. Este es un mapa de tres posiciones y lo está mandando a la posición correcta. A la buena, gente. A las buenas. Recordemos, tal como dicen por ahí en los comentarios, que se viene después de este una partida de Protoss contra Zerg. Se viene Mini contra Modesty. Un Protoss contra Zerg. Se encuentran por ahí saliendo de la base del Protoss el BCE con la sonda. Va a scoutear por aquí lo que es el timing del Cybernetic Core. De momento todo estándar por parte del jugador Protoss. Nada que ver en su base. Nada sorpresivo, nada impactante, nada que pueda cambiar el transcurso de la partida, excepto por ese pilón que estamos viendo. Tal como les dije, si hay una partida en la que se puede hacer cheese, es esta, gente. Si hay una partida en la que se puede hacer cheese, es esta. Por parte del jugador Stork. O sea, este es el todo o nada. Aquí se decide todo. Y ese pilón por ahí, proxy, que está muy cerca a la base del jugador Terran. Me dice que el jugador Stork está planeando algo y algo quizás no muy limpio, queríamos. Esa sonda por ahí está escauteando lo que es la ubicación de la tercera ubicación de este mapa. Vamos a ver qué va a hacer Mind al respecto. Se viene fábrica de parte del jugador Mind. No alcancé a ver cuántos BCS tenían el Vespeno para ver si se podría venir incluso una doble fábrica, pero va a alcanzar a ver el pilón que puso por aquí Stork. Así que ya todo factor sorpresa. Quizás cualquier intento de proxy drop de Reavers o lo que sea fue completamente arruinado. Acaba de ver ese pilón por ahí. Hay tres marines en la entrada listos para interceptar la sonda que pueda intentar scoutear. Sí, la van a lograr interceptar. Esta sonda no va a scoutear absolutamente nada de la base del jugador Terran. Así que se ve forzado simplemente a retroceder con su sonda para no perderla. El Terran se está empezando a scoutear por acá. Alcanzan a interceptar al BCE, pero el BCE es más rápido que el dragón y sobrevive muchísimo. El BCE tanquea mucho daño de dragón, así que va a lograr morir por acá justo para scoutear el timing. Bueno, no, crece, no sé si alcanzó a scoutear el timing del Singularity Charge, pero al final y al cabo vio todo lo que tenía que ver, que era que no había expansión de momento de parte del jugador Protoss. Se viene búnker de parte del jugador Mind justo cuando empieza a sonar la música Terran. Justo cuando empieza a sonar la música Terran, este es muy mal presagio para el jugador Protoss, gente. Recordemos que en esta serie, lamentablemente, a Stork le ha salido todo mal. Y no es que haya sido malo él, sino que le ha salido mal, lamentablemente le ha salido mal. Las ideas han sido buenas, pero la ejecución ha sido bastante cuestionable. Intentó pasar por ahí, pero habían muchos marines dentro de ese búnker.
Creo que sé lo que estaba intentando hacer el jugador Stork, que era simplemente bypassar el búnker y pasar igual a eliminar al BCE que estaba construyendo el centro de mando, pero de último momento se arrepintió quizás. Hay un tanque de asedio por ahí, ojito con ese tanque de asedio que no conviene mucho adelantarlo. No conviene mucho adelantarlo para nada, se viene a Robotic Facility y de momento se calma la cosa esperando el Singularity Charge para empezar a atacar ese búnker por ahí, el jugador Protoss. Se viene a una fábrica, otra transferencia de BCS a la natural, de momento todo tranquilo, el jugador Stork también está tomando su propia natural, se viene otra gate por acá, no hemos visto ni observatorio. Ah, no hemos visto Tech Choice de momento de parte del jugador Stork, creo. Vamos a ver qué va a pasar luego de parte del jugador Stork. Sí, esa música es muy mal presagio para el jugador Stork. O sea, que empieza a sonar música Terran así de épica en estos momentos de la partida. Yo, si fuera Stork, me empezaría a preocupar. Me empezaría realmente a preocupar si fuera el jugador Stork al escuchar esto. Porque eso significa que ya hasta Brood Guard dijo no. Creo que quizás el Terran debería ganar. Ahí está, se viene. La robótica de parte del jugador Stork. Vamos a ver si se viene plataforma de apoyo o no, o si se viene observatorio. De momento, bastante fan del observatorio el jugador Stork para limpiar un poquito el mapa, pero no hemos visto buitres de parte de Mind, y Stork lo sabe, no hemos visto buitres. Simplemente está tomando una tercera bastante rápida. No, 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 está movilizando fuerzas. Está movilizando tropas, tres tanques de asedio, damas y caballeros, y cuatro marines. Vamos a ver si con esto va a lograr hacer algo de daño. De momento, Stork tiene una cantidad bastante grande de dragoons, así que no creo que logre mucho realmente. Pero aún así habrá que ver lo que logra gente el jugador Mind, porque ya se empieza a movilizar a través del mapa. Vio con un, supongo que BCE o algo así, lo que estaba ocurriendo en la entrada de la base de Stork. Y de momento decide retroceder. Vamos a ver si está desarrollando o no el asedio de los tanques, porque está colocando unas cuantas minas bastante bien colocadas por acá. Y hay mucho dragón, gente. No le conviene al jugador Mind. Claramente no le conviene un engage directo. Ahí está la plataforma de apoyo robótico. Van a eliminar el pilón que tenía por acá arriba. Se movilizan unos cuantos dragones. Creo que estos dragones están un poquito muy fuera de posición, pero aún así el jugador Mind decide no tomar ese engage y simplemente largarse por donde vino, justo por encima de la cuarta. Justo por debajo, mejor dicho, de la cuarta base del jugador. Pero esa base tengo entendido que está en el high ground, así que no va a alcanzar a llegar a meterse a esa base, a atacarla, ni mucho menos. Pero bueno, es bueno tenerla siempre. Siempre mejor tenerla que no tenerla. Ah, no, no está en el high ground, hay una rampa por ahí. O sea que si no se le metió el Terran fue pero por una suerte impresionante, LOL. Fue por una suerte impresionante. Stork, tal parece que le están saliendo bien las cosas para variar un poquito en esta serie. No me lo puedo creer. Va a caer una mina por ahí. De momento, bien la limpieza de mina. Mind, de momento, sacando una cantidad bastante interesante de tácticas de asedio rápido en la partida. Mientras está tomando ya una tercera, construyendo el tercer centro de mando. Se movilizan por aquí unos cuantos scouts de parte del jugador Mind. Y nada, de momento, tranquila la cosa. Algo se alcanzó a meter dentro de del transportador. Ese supongo que estará esperando que salga la River, ya para intentar hacer la misma de la partida anterior, que es el drop de Rivers en la principal, supongo yo. Se viene transferencia de sondas por aquí arriba hacia la base, la tercera base del jugador Protoss. Y de momento nada, se empieza a movilizar la River. Estamos esperando también el timing de la velocidad de movimiento. Muy bien de parte del jugador. ¡Oye, ojito que no está viendo esto! No me lo puedo creer, de nuevo todo le está saliendo bien al jugador Stork. No le están viendo la base. Bueno, es lo único que le está saliendo bien, pero lamentablemente le van a alcanzar a ver el drop, pero a kilómetros de distancia. Y además encima están bien puestas por aquí las minas de araña. O sea, se alcanzan a ver por acá, se va a comer esa mina, se va a comer la segunda por ahí. Hay de todo para contestar este drop. Realmente este drop no va a lograr hacer mucho, me atrevo a decir. Va a caer quizás esa torreta de misiles, pero está siendo reparada muy rápidamente. Cae la torreta de misiles y se larga por donde vino, porque estaba bastante bien contestado el drop de parte del jugador Mind. Esa va a ingeniería, la alcanzó a ver, pero desde mucha distancia. Y se viene Stargate acompañada de. Lo veremos, gente, en unos cuantos minutos más. Que es lo que nos importa realmente, saber de qué va a estar acompañada esa Stargate al final del día. Claro, lo importante es decidir, claro, si va por. Bueno, todo depende. O sea, si está limpiando esta base de por acá, significa que estaría tomando una cuarta base con Vespeno. Y sabemos lo que hizo la primera partida: cuatro bases con Vespeno, pum, inmediatamente. Ah, oh, no, parece que va a tomar esta base de por acá, que no tiene Vespeno, así que todo parece indicar que va a ir por Arbidros, gente. Que es lo más probable, o sea, tres bases con Vespeno no sostienen una economía para ir cargas. Por ahí decide cancelar
torreta de misiles. Mientras el jugador Protoss intenta molestar el posicionamiento de esta tercera base Terra. Vamos a ver si lo logra porque la cantidad de dragones es bastante grande. Pero de momento los tanques vacíos están en una posición excelente. Y aterriza igual nomás. Y se viene faro de la flota de parte del jugador Stork. Ojito por parte del jugador Stork que está tomando una tercera, perdón, una cuarta sin Vespeno. No está en las mismas condiciones que vimos en la partida primera. Tiene apenas 3 Vespeno, pero bueno, él sabrá lo que hace. Se viene un faro de la flota de parte del jugador Stork. Se viene en carries bastante rápido en la partida. Todo parece indicar que Mind ya se lo huelía porque está empezando a sacar también Goliaths muy temprano en la partida, gente. O sea, esta cantidad de Goliaths, minuto 10, podría considerarse incluso temprano. Pero se viene drop de 2 Rivers por acá. Se da cuenta el jugador Protoss que el Terran está bastante lejos de su principal. Parece que todo parece indicar que se va a conformar con un Supply Depot, lo cual no es mucho realmente. Sí, se va a conformar simplemente con un Supply Depot, no tenía mucho más que hacer. Si ya por ahí una kill de un buitre. Y siguen cayendo por ahí escáneres de parte del jugador Terran. Ciudadela de Adun se viene también por parte del jugador Stork para la velocidad de movimiento de los Zealot y también para abrir el árbol de tecnología de los Templarios. Y empieza a construir de a 2 carriers a la vez. Distinto, claro, a lo que vimos en la partida anterior, que eran de a 3 carriers a la vez. Pero con 2 carriers a la vez supongo que hace el mismo... bueno, no el mismo efecto, ni mucho menos. Pero creo que lo que nos estaba mostrando por ahí en el mapa era el scan que había tirado el jugador Mind. Y alcanzó a ver las dos Stargate que estaban construyendo carriers. Alcanzó a ver también el faro de la flota que estaba literalmente al lado de las carriers. No es como que haya, de las Stargate, no es como que haya intentado siquiera ocultarlo el jugador Stork. Porque claro, si lo hubiera quizás intentado ocultar, habría puesto el faro de la flota en una posición distinta. Cosa de que o scouteaban una o scouteaban la otra. La cantidad de Stargates y la cantidad de... Claro, la tecnología por la que iba a ir. Se atropellan por aquí a Rivers. Intenta tomar una posición ventajosa por aquí el jugador Stork. Recordemos que el high ground lo tiene Mind. Y esta cantidad de tanques de acero en el high ground lo destrozan Dragoons, gente. No veo cómo podría tomar una posición intermedia entre estas dos bases, que es lo que de momento quiere hacer el jugador Stork. Tal parece que se va a conformar simplemente limpiando minas, que es todo lo que tiene que hacer el jugador Mind. O sea, perdón, Stork. En contra de Mind. Siempre se me confunden estos dos nombres, no sé por qué. Retroceden por aquí unos cuantos Goliaths, probablemente preparándose para interceptar un posible River. Y empiezan a salir, sale la primera carrier, las primeras dos carriers de la partida por parte del jugador Stork. Al mismo tiempo que se viene una cantidad bastante interesante de Zealot. Cañones de fotones listos para defender esa cuarta base que va a ser de hecho la encargada de reponer los interceptores que va a estar perdiendo durante la partida del jugador Stork. O sea, esa es la base del mineral, esa es la base que tiene que mantener viva para mantener viva, claro, la gran estrategia de las carries y también, claro, lo de los Zealots. Todo lo que sea mineral es lo que viene de esa base, gente. Se moviliza por la parte de abajo el ejército Protoss. Siguen cayendo escáneres por ahí. A ver lo que está pasando en la base Protoss. No sé si habrá visto esa tercera base Protoss. Realmente todavía no lo sé porque está literalmente al lado del Terran. Pero ya se empieza a movilizar gran parte del ejército Terran. 145 de sus unidos contra 181. Esta película creo que ya la he visto. Pero lamentablemente no la vi con carriers. La vi con árbitros en la segunda partida. Esta disparidad de suministros me llama mucho la atención. Vamos a ver si va a lograr hacer algo y capitalizar el jugador Stork. Y nos iremos a la quinta. O si simplemente va a caer en esto Stork. Y el jugador Mind va a lograr llevarse la victoria. Porque ya vimos que Mind sabe jugar en contra de carriers. Quizás lo que no sabe hacer es cuando lo toman por sorpresa. Pero sabe jugar en contra de carriers y esas carriers las vio a kilómetros de distancia, gente, cuando tiró ese scan bastante preciso. Así que vamos a ver cómo le va a ir ahora. Logran interceptar por aquí a dos buitres. Uy, esos buitres muy, muy fuera de posición. Lo vio muy bien el jugador Stork. Y de momento nada, se vienen por acá a defender lo que es la tercera base. Me atrevo a decir que dos carriers contra esa cantidad de torretas de misiles no le conviene. Incluso aunque no tengan visión de las torretas de las carriers, tirar los interceptores por ahí a morirse no es una muy buena idea, para nada. Así que nada, lo va a usar para distraer con un drop de Zealots. Pero habían muchas minas y los Zealots mueren en cuestión de segundos. Quedan vivos los interceptores, logran llevarse una kill de una torreta de misiles por ahí. Eso va a lograr llamar la atención del jugador Mind. Quizás va a destinar unos cuantos
Goliaths a defenderse, pero logró perder unos cuantos interceptores. Ya hay más dos de ataque, ojito que están bastante descuidadas. Esta Rios va a caer la primera, no conviene que caiga la segunda, pero cae rápidamente la segunda. Si bien los ceros te empiezan a llegar a rango de los Goliaths, a rango de los tanques de acero, los Goliaths están haciendo un trabajo bastante bueno, evitando que los ceros lleguen a rango de los tanques de acero. Y mientras tanto, los tanques de acero están destruyendo toda esta línea de dragoons, mueren todos los Zealots y de momento se ve forzado a retroceder una vez más el jugador Stork. Los engage por parte de Mind está siendo bastante preciso, e incluso el solo posicionamiento de los Goliaths tanqueando el daño, tanqueando a los Zealots para que no lleguen a rango de los tanques, fue bastante bueno, gente. Siguen eliminando por ahí los interceptores. Stork moviliza sus carriers, ya tiene 4 carriers. Con eso cambia bastante la película, gente. Pero aún así tiene que tener cuidado porque esos Goliaths de parte de Mind ya vimos que logran destrozar carriers en cuestión de una o dos oleadas, gente. O sea, obviamente depende del número, pero ya tienen el más 2. Lo cual es una barbaridad. Así que se vienen por aquí a atacar la tercera. Unos cuantos ceros arrastran unas cuantas minas para limpiar un poquito el paso. Pero se viene por la parte de abajo el ejército del jugador Mind. Y el Focus Fire encima de una carrier es bastante brutal. Y se ve forzado a retroceder. De momento el jugador Stork no quiere tomar la posición. El jugador Mind de momento los engage muy, 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 muy buenos. Y llegan dos carriers más haciendo el número total de 6. Ya cada vez está creciendo más. El antiaéreo del jugador Mind se está quedando atrás. Debería empezar a añadir unas cuantas más... Goliaths, claro, recién añadió buitres porque se vio sobrepasado en números con los celos que habían, pero ahora hay 6 carriers y con 6 carriers la cosa cambia bastante. El posicionamiento de los tanques de vacío es buenísimo de momento por parte del jugador Mind. Muy, muy, muy bueno. Y Mind está llegando al número mágico, gente. De momento tiene 188 de suministros. 192 está igualado en contra de Stork y se va a venir el engage grande, el engage bueno, el engage del macro, el engage del Terran 200-200. De momento está Stork 200-200 con 6 carriers, pero se viene el engage bueno, damas y caballeros. Empiezan a llegar los interceptores, se llevan la atención de los Goliaths. De momento hay un DT incluso por ahí llevándose unos cuantos tanques de asedio. De momento el posicionamiento de parte del jugador proto se ve bastante bueno. Empiezan a caer los tanques de asedio uno a uno. No hay la suficiente cantidad de Goliaths para responder en contra de las carriers, las cuales siguen todas con vida, pero tal parece que el daño de los tanques de asedio es demasiado brutal. Murieron todos y cada uno de los celos y se ve forzado a retroceder el jugador Stork. Y esa tercera, la maldita tercera del jugador Stork, va a caer de nuevo. Esta película sí que ya la hemos visto varias veces, gente. Si cae la tercera de Stork, se le empieza a derrumbar la partida y el focus de parte de esos tanques de asedio está en contra del Nexo. Va a caer el Nexo muy rápidamente, va a intentar defender a base de carriers, pero nada, gente, ya colándosele los tanques de asedio. Ya de hecho tenían rango para atacar al Nexo. Cae la tercera, damas y caballeros. Lamentable, de momento no le conviene mover por ahí lo que son las ondas. Quizás logre repeler esto a base de las carriers y todo. Y el Focus Fire de parte de los Goliaths, no muy preciso que digamos, pero este dragón está muy bajo de HP. Y ya destruyendo la tercera, simplemente con eso se conforma Mind y se va. Porque sabemos lo que ha pasado en las partidas anteriores. Cuando el Protoss pierde la tercera, Ya se le empieza a tambalear la partida, gente. Se le empieza a tambalear la partida. Y es un serio problema. Está intentando reponer por acá la tercera como puede el jugador Protoss. Sigue sacando de a dos carriers a la vez, intentando hacer daño, intentando encontrar algo, intentando justificar el gasto en el ejército. 143 de suministros para Mind, 180 por parte del jugador Stork. De momento bastante bien en cuanto a suministros, pero le acaban de encontrar otra base más, lo cual es bastante molesto para el jugador Protoss, teniendo en cuenta que perdió la tercera. Así que se decide simplemente atacar la principal. Con la cantidad de carriers que tiene ahora, sí que puede darse el lujo de venir a atacar y pegarse contra las torretas de misiles que quiera. Ojito que esta cantidad de carriers puede hacer un daño brutal, más aún si logra dividir el ejército del jugador Terran. Ojito que ahora sí que puede hacer mucho daño con estas carriers, empezando a atacar los centros de producción también. Pero tal parece que no, tal parece que el jugador Mind va a intentar un engage. Pero de momento no, y el ataque a la tercera es completamente real. No hay mucho tampoco en esta tercera, hay un solo campo de minerales, no es nada de hecho. Y el ejército Terran ya cada vez se ve más débil, de hecho. Cada vez se ve más débil el ejército Terran. Un buen engage de parte del jugador Stork podría hacer el cambio, en especial si están todos los Goliaths atrapados entre tanques de asedio y no pueden moverse para hacer Focus Fire. Bueno, un Focus Fire bueno a las carriers.
Se vienen más carries por acá y creo que ahora es el momento de parte del jugador Stork de atacar los centros de producción. Van a empezar a atacar por aquí los depósitos de suministros. 200-200 por parte de Stork, que está 30 de suministros por debajo. Mind, vamos a ver si logra hacer algo porque tiene que forzar un engage ahora o nunca, gente, porque si no va a perder la partida el jugador Terran y nos vamos a ir a un quinto juego. Todo parece indicar eso. Se vienen las tropas del jugador Stork por la parte superior en una posición de pinza muy fuerte. Esa sella nos están quedando así un poquito tarde. Quizás los Zealots sobreviven por acá. Hay muchos Zealots con vida, pero la cantidad de Goliaths está bastante delicada por parte del jugador Mind. Ya perdiendo estos Goliaths, no tiene absolutamente nada que pueda contestar esta cantidad de carriers. Y los tanques de asedio de momento están llevándose muchas kills, pero ya con estos pocos Goliaths que hay, gente, estas carriers los van a quitear muy rápidamente. No me digan que va a caer una carrier, lo logra caer una carrier igual. Sobreviven tres tanques de asedio. Hay 104 de suministros contra 129. De momento Mind es el que se está aferrando a la mentira. Y bueno, todo depende del macro, cómo está el macro, porque sus centros de producción no se han visto tocados, pero para nada. Para nada, de hecho, se han visto tocados sus centros de producción. Lo único que tiene que hacer es empezar a sacar Goliaths, porque ya el macro del jugador Proto, si se fijan, está flaqueando un poco. Tenía 1000 de minerales en el banco. Eso jamás es bueno en un partido de Urukhai, gente. 5 carries de momento, continúan harasando por aquí lo que es la base del jugador Terran. El jugador Terran bastante rápido y bastante bueno con evacuar el posicionamiento de la tercera. O sea, ya no le interesa defender este posicionamiento de acá. Y Stork de momento como bestia por ahí, tomando posesión de más bases, más bases en el mapa, gente. Va a poner 3 cañones por acá para poder defender esta. Y es una base más que logra tomar el jugador Stork, que está bastante por encima en cuanto a macro game en contra del jugador Terran. Estas carries por acá están asediando lo que es la principal. Ya matando los centros de producción, se logra llevar una fábrica por ahí. Y con 164 de suministro en contra de 139. Todo parece indicar que el jugador Protoss podría llevarse esta partida de una manera bastante cómoda. O sea, tiene la producción suficiente, tiene el macro suficiente, tiene la cantidad de bases suficientes. Y Mind se está aferrando como puede a fuerza de golear. Ojito que tiene el más 3, pero lamentablemente no tiene los números y no tiene el macro suficiente. Ahora sí, tomando esta base, va a tener dos bases bastante buenas para continuar con su producción. Pero será quizás un poquito demasiado tarde. No lo sabemos, gente. Lo veremos a continuación, de hecho. Porque ya son 7 carriers, gente. Son 7 carriers. Y de nuevo empieza a sonar la música de Terran. ¿Será el tiempo? ¿Será el momento de ver el milagro? Con esta cantidad de carriers. Es que ese es el gran problema del jugador Mind. No tiene las fuerzas suficientes para defender dos lugares a la vez. Y ya le están empezando a matar los centros de producción. Por acá se viene un ejército Protoss en la mitad del mapa, como están viendo en el minimapa. Ya están cayendo unas cuantas fábricas por ahí. Caen tormentación y cae todo. Y logra tener un engage más o menos favorable, pero al mismo tiempo el jugador Stork hace el disengage, se va por donde vino, gente. Dice: no, no voy a tomar esta pelea, prefiero simplemente seguirte distrayendo y seguirte matando absolutamente todo en la principal. Todos tus centros de producción están cayendo, le quedan como 3 fábricas nada más. Y este es el puñado de tanques de asedio, son 135 de suministros contra 199. Incluso que lograra perder este engage, el jugador Stork puede reponer su ejército y Mind no puede. Y ese es el gran problema, gente, que está ocurriendo en esta partida. Sigue intentando avanzar el jugador Mind. No está encontrando nada de daño en contra de Stork. Si bien le mató la tercera, en estos momentos Stork le mató todos los centros de producción. Todos y absolutamente. No, todos. Le mató por lo menos la mitad de los centros de producción. Creo que cayó una carrier por ahí. Le lograron snipear una carrier. Y ahora es el momento del todo nada. Son 136 de suministro contra 194. Tiene toda la ventaja del mundo. El jugador Stork llega a los tanques de asedio a rango de melee. O sea, perdón, los cerdos a rango de melee de los tanques de asedio. Va a intentar quitear como puede en contra de estas carriers. Pero la cantidad de celos me dice a mí que no hay forma en esta vida de que logre llevarse la victoria el jugador Stork. Se come. ¡Uy! Se come una cantidad bastante interesante de minas por ahí, Stork. Pero tiene el macro suficiente para seguir esto. Son 116 suministros contra 186. Y ya le van a atacar por aquí una de las dos bases funcionales que tiene Mind. Y el pobre jugador Terran tal parece que no va a poder resistir más en esta partida. Esto podría acabarse en cualquier minuto, gente. Incluso que le logren pillar mal parado parte del ejército Stork. Una buena tormenta única como esa, gente. Y continuar macreando, gente. Y continuar macreando tal como lo están haciendo, va a hacer que el jugador Protoss a la larga se lleve la victoria. Es literalmente la situación opuesta a la que hemos estado viendo todo el rato. Este es todo el ejército que le queda a Mind. Son 90 de suministros contra 196. O sea, simplemente alguien en esta partida, no voy a decir quién, pero juega con Terran y empieza con M, se está negando a aceptar la realidad.
Y esta realidad es que nos vamos a un quinto juego, gente. GG dice Mind, sabe que no tiene absolutamente nada que hacer y simplemente se larga por donde se vino y nos vamos a un quinto juego entre Stork y Mind. El que gana la siguiente partida avanza, damas y caballeros, tal cual. Este mejor de 5, vamos 2 a 2. El ganador fue Stork con un macro bastante sólido, bastante superior. Así que lamentablemente no tenemos por dónde agarrarnos para predecir absolutamente nada. Podría literalmente pasar cualquier cosa en la siguiente partida. Literalmente cualquier cosa podría pasar en la siguiente partida. No sé, realmente no sé quién va a ganar. No lo sé. Por lo general uno puede indicar así, ah, este está teniendo mucho mejor macro, si la partida se larga va a ganar este. Tararara. Pero lamentablemente en la partida anterior todo lo que sabíamos de que el macro de Mind era superior se nos fue a la basura. Porque el macro del jugador Stork fue el que ganó la partida en esta ocasión. Y es el mismo mal que hemos visto también en la segunda partida, que fue la que ganó Stork también, en este 2 a 2. Y ese mal, por así decirlo, es que Mind no sabe defenderse en dos lugares a la vez. Y Stork de momento está sabiendo aplicar esa ventaja. Sabe atacar dos lugares a la vez, gente, y nos veremos en 5 minutos porque se viene una pausa. Nos vemos en 5 minutos, gente, para la última partida y el desenlace de este mejor de 5 entre Mind y Stork.